diciendo con que Boca sigue enamorando y que Boca es mundial, hablar con alguien ¿de dónde? De Málaga. Porque es Málaga, de ahí cerca de la playita, ¿cómo anda el océano y la plaza? De Málaga, España, que siendo ahora 12 y minutos de la noche, está en contacto con nosotros. Hola, Manuel, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Por aquí todo muy bien. Corrijo al compañero, pero bueno, es la una de la madrugada. ¿Sabés cuál es el problema? Le dijeron 4 horas. 4, siempre me complico. 4, a ver, 10. El problema es... La una, ahí está, la una. Él llega a las 9:04, el tipo dice son las 12. No, llega a 4, la una de la madrugada. No, ¿sabés cómo se llama eso? Se me complica y no comí todavía. Hay que explicarle esto, Manuel, yo te voy a decir. Hay un sistema que él está confundido. Hay un sistema que se llama sistema decimal, que agrupa de a 10. 10 unidades son una decena, 10 decenas son una centena. Y hay un sistema que es duodecimal, que es el sistema horario. 9 más 3 son 12. 12 ya pasa después si se suma uno a la una del otro lado. No es que son 13. No. A las 12 de la noche, más 1 son 13. Ahora como sos maestro me vas a explicar que 9 más 4 es una. Plata. Claro. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Sistema duodecimal, eso es lo que hay que explicar. No le explicaron de chiquito cómo era, ¿viste? Él cree que 60 más 1 en grados es 61. No. Vos date cuenta qué generosa que es la Argentina, que me dio un título universitario sin saber la hora en España. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Cómo están por allá? Danos cómo está ahí la cosa en España. Bien, la verdad que estamos muy bien. A partir de este sábado pasado, bueno, más o menos han liberado un poquito lo que es el paso de ciudad en ciudad, que estábamos un poquito restringidos, pero bueno, la verdad que estamos bien, contentos porque hay salud y bueno, poco a poco se va saliendo de todo esto. Pregunta, ¿están vacunando en España? Todavía no se ha empezado a vacunar, supuestamente se estima a mediados de enero. Y yo no voy a ser uno de los que se va a vacunar en principio, así que no voy a poder contar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenés edad, no sos población de riesgo, ninguna de esas cuestiones. Sí, exactamente, por esa cuestión, no por una negativa mía realmente. Correcto. A Estupenengo y a mí nos tienen que vacunar 2 veces, si es por el tema de la edad. No una, 2 veces nos van a vacunar. Eso, preparate, ¿eh? 2 veces te toca, porque de la primera a la segunda dosis son 21 días. Pero bueno, hablemos de Boca, más que de vacunas, porque si no vamos a estar entristecidos por esta pandemia mundial. Yo primero, contanos del consulado, para empezar. Eso quería preguntarle. Bueno, el consulado realmente, yo ya lo expliqué en anteriores ocasiones, veníamos intentando formar un grupo. Antes de los consulados queríamos ser peña y tratar de ponernos en contacto con el club. Tuvimos muchas veces negativas, realmente lo que era el exterior no estaba tenido en cuenta. Y bueno, gracias a esta nueva dirigencia, a Martín Montero, a Chelo, a Carlos Colombo y ellos que se han puesto este proyecto al hombro, bueno, nos dieron la posibilidad de poder formar el consulado. Veníamos con esto de hacía muchos años atrás y realmente con la idea. Después lo empezamos a plasmar un poquito antes de que empiece la pandemia y estamos muy contentos con todo lo que hemos logrado realmente. Contanos alguna de las actividades del consulado, digamos. Lo que era ex peña, ahora es consulado. Recordemos que Boca ha firmado un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Cancillería de la Argentina, como apoyatura a los consulados oficiales, digamos. Hay una interconexión entre los consulados de las distintas ciudades del mundo oficiales de Cancillería con los consulados de Boca, ¿no? Firmamos un convenio de cooperación. Contanos las actividades del consulado, Emanuel. Sí, tuve la suerte de estar presente con una videoconferencia el día que se firmó. Una emoción realmente muy grande y bueno, cada paso que se va dando es realmente muy bonito y a mí, por ejemplo, a mí me dicen en mi casa si estoy loco, si no me canso de estar todo el día con lo mismo, y no, lo disfruto y lo vivo como se vive todo lo Boca. Las actividades del consulado realmente
desde que nosotros comenzamos hemos podido hacer recogida de alimentos, cosas solidarias más que nada, porque bueno, hemos estado con todo esto de la pandemia que nos ha mantenido un poquito a todos aislados. Sí tuvimos la suerte de poder hacer nuestra primer juntada y conocer a un gran grupo. Nosotros somos más de 215, 220 que tenemos en un... ¿En Málaga o en toda España, Emmanuel? No, simplemente en Málaga. Y realmente no hemos llegado a todo el mundo. A todo el mundo, me refiero a todo el mundo de acá de Málaga, ¿no? Porque empezamos con un grupito de WhatsApp, agregando gente de Boca, conociéndonos, y en la primer juntada pudimos ser arriba de 110, 115 personas. ¡Qué bárbaro! Sí, la verdad que nos estamos extendiendo poco a poco. Yo personalmente estoy acá en Mijas. Mi otro compañero, que es Ricardo Ariel Ordiz, está en Benalmádena, y después tenemos chicos que son de la mesa chica, vendríamos a ser, que somos 10 los que conformamos el consulado. Tenemos al género femenino lógicamente incluido, porque realmente es muy importante para nosotros y nos da otra visión. Y nos vamos tratando de expandir poquito a poco. Estamos ahora mismo llegando a lo que es Nerja, hacia el lado de arriba, y después para el lado de Cádiz ya estamos por la zona de Estepona. Prácticamente todo lo que es Málaga Costa lo estamos abarcando al 100% y tratando de llegar a todos y ver qué respuesta hay del hincha de Boca. La verdad que es muy muy grande, muy linda, y una satisfacción enorme, porque nos vamos encontrando casos y cosas que realmente en mi vida pensé que me iban a llegar tanto. Una pregunta, ¿son todos sanos? No, le iba a preguntar si son todos argentinos o hay españoles también. No, hay gente que es española, que realmente, por ejemplo, tenemos un caso muy particular, que es un chico que me llamó un día, le pasaron los chicos de Barcelona mi contacto y me llamó de Jerez. Él es un chico, la verdad que es un caso que me tocó mucho, es un chico que sufrió un accidente de muy chico, creo que a los 8 años, y realmente le ha quedado secuelas muy grandes en el habla, por ahí en la movilidad, y él dice que yo tengo mucha suerte de haber nacido argentino y de ser hincha de Boca. Si ustedes ven su perfil de WhatsApp o de Instagram o de Facebook, él todo lo que sube es de Maradona, de Riquelme y de Boca. Y él vive en Jerez de la Frontera. Realmente yo le he mandado camisetas, nos ha comprado alguna remera del consulado, pero la verdad me sorprende que una persona que no haya nacido en Argentina, que realmente vive en Jerez, que ni siquiera, no sé, no ha tenido ni la posibilidad nunca de ver a Boca, sienta realmente los colores como lo siente. Cada partido de Boca me está preguntando alguna plataforma para verlo, y me manda captura de pantalla que está viendo el partido de Boca a la madrugada. Eso es algo que a mí me llama la atención muchísimo. ¿Cómo hacen para ver los partidos de Boca? ¿Se juntan? No creo, a esa hora no sé si se pueden juntar, porque a ustedes les toca un horario muy difícil, ¿no? No, ahora mismo no nos podemos juntar por el toque de queda que está puesto a las 10 de la noche. Claro. Antes de eso nos juntábamos, todavía nosotros no contamos con una sede física, estamos en eso, vamos a ver si todo nos acompaña para febrero, marzo, abril, podríamos llegar a tenerla. Lo que aspiramos es a tener una nave en algún polígono, más o menos entre 400 y 300 metros, por el volumen de gente que tenemos y por el tipo de actividad que queremos desarrollar, porque no queremos ser simplemente un lugar de reuniones de partidos y asados, como lo dije muchas veces, sino también enfocarnos mucho en lo sociales. Tenemos gente que es profesional y queremos dictar clases, apoyos y todo lo que se pueda hacer, desempeñarlo ahí dentro realmente. ¿Hay otros consulados en España? ¿Tienen relación con ellos? ¿Cómo es la situación ya a nivel nacional, o sea, país España? Sí, en España no me quiero olvidar de ninguno, pero existe Alicante, Almería, Valencia, Madrid, Barcelona, Girona, hay prácticamente en todas las ciudades hay uno, Mallorca, Cádiz lo toman ustedes, ¿no? Cádiz no, Cádiz ahora, bueno, Sevilla también estaba en formación,
Ahora mismo en Cádiz no hay nadie. Cádiz no llega ni Málaga, porque realmente nosotros queremos explotar realmente lo que es nuestra zona y no meternos en territorio que puede ser de otra persona, que seguramente hay un hincha de Boca y en algún momento se va a formar. ¿Y cuál es el club de el Málaga? Es el club de ustedes, claro. Sí, el Málaga. La zona, el club español de la zona, digo, ¿no? Sí, el Málaga, que hoy en día, bueno, juega la segunda división. Aparte del Málaga, bueno, está el Marbella, que también está en tercera. Claro. Hay varios equipitos que están ahí, pero bueno, no es como un Real Madrid o como equipos con más cultura, como en Bilbao también, que está el Atlético de Bilbao, qué sé yo. El fútbol aquí en la costa está un pelín, un escalón por debajo de los otros. Sí, porque se dedica a ir a la playa. Claro, acá es otra vida, acá es más chiringuitos, pescaditos y todo eso. ¿Cuándo te fuiste a vivir ahí, Emanuel? Y yo me vine a vivir en el año 2003 y estuve dos etapas. Ahora volví hace casi 4 años de vuelta. Pero estuve viviendo en Argentina 7 años, me volví. ¿Y a qué te dedicas? Ahora mismo trabajo en un taller de lo que es impresión digital. Todo lo que es rotulación, serigrafía, impresiones en uniformes, todo lo que es eso. Vinilos, cartelería de comercios y eso. Ahora, ¿cómo hacen para ver los partidos? Los partidos, bueno, como ustedes saben, ahora existe todo lo que es los IPTV, todas estas cosas que abarcan muchos canales del mundo, y yo tengo instalado en mi casa 2. Y realmente por eso se ven todos los canales de Argentina, ya sean los que son pagos allá y los que son pagos acá. Y por eso no hay ningún tipo de complicación. No es como antes, que había que buscar una página que se te cortaba, que no se veía. Ahora realmente se ve bien y hasta mejor que un cable pago, la verdad. En eso no tenemos ningún tipo de problema. Hay que buscar más por Roja Directa, por todos esos sistemas truchos que lo veían 2 minutos después, un poquito cortado, una publicidad en el medio. No, ahora se ve perfecto, cada uno lo tiene instalado en su casa, pero bueno, no nos juntamos hoy en día por el tema este del toque de queda, porque hasta un poquito antes de todo esto nos juntábamos en casa de un compañero, el Málaga, tenía una terraza hermosa, y nos íbamos todos a su piso y bueno, entrábamos hasta que la puerta se podía cerrar. Después quedan afuera los otros. Hablemos un poquito, a ver, ¿cómo lo estás viendo a Boca, Emanuel? Ahora, a ver. Uf, la verdad que no estoy muy contento con el rendimiento. No lo veo bien. El campeonato sí, porque nosotros nos olvidamos rapidísimo de las cosas. El último campeón de la Argentina, que además en el último partido le ganó a los innombrables gallinas, inútiles y maricones, que puede perder un campeonato en la última fecha, o sea, recordando su esencia de la B, nosotros no lo valoramos, me parece, lo suficiente. Debo culpar a la pandemia de eso, porque todavía el último campeón sigue siendo Boca. No, sin lugar a duda, eso Boca... Bueno, lo que hizo Boca al final del campeonato realmente tuvo un nivel altísimo, altísimo. Ahora en el presente no lo veo tan firme, veo que todavía el equipo no lo hemos encontrado, y bueno, tenemos carencia lógicamente en el medio campo. Pienso que tiene muchísimo para mejorar, pero bueno, hay cosas que no me gustan, sinceramente. Aclaremos de los jugadores bajos en este momento, ¿no? O sea, que han bajado su nivel respecto al campeonato pasado. Yo quería decir que también, antes de entrar al análisis ese, ¿no? Lo que es increíble es que hubo eclipse de sol hoy, y hubo un penal para River. Y se cayeron dos personas, se cayeron acá en el Parque Chacabuco, y uno gritó de atrás, yo venía en el parque hoy, y se cayó un tipo y le gritaron, penal para River, gritó uno, ¿viste? Venía corriendo, se cayó y gritó de atrás, penal para River. Yo me reía porque digo, bueno, este es un botero también. Eso está bien para los hinchas, pero creo que estuvo bien hoy Miguel Ángel Russo diciendo que nuestro enemigo no es el VAR, porque es muy complejo, o sea, para mí que puteo desde mi casa o en la cancha, cuando se puede ir, pero ahora desde mi casa, no hay problema con insultar al VAR, con culpar al VAR,
pero es muy importante que eso no lo asuman los jugadores, porque si no, la desesperación por si el VAR me va a cobrar o no me va a cobrar, y si está a favor de River o en contra nuestra, creo que es un condicionamiento extra que de ninguna manera tiene que llegar a los jugadores, por lo cual celebro que dijo Russo que los jugadores se tienen que olvidar del VAR, ¿no? Que más allá que nosotros sigamos enojándonos. Por eso, que el técnico diga lo que quiera. Ahora yo digo, me parece que está mal estructurado el tema del VAR. Me parece que el VAR debería ser si el referí pide una jugada para revisar, no que le marquen de arriba, y lo sé, o una jugada en la cual el referí no lo puede ver como un quinto, como el cuarto árbitro, que le pega a alguien una trompada o algo así. El resto de la jugada debería ser si el referí la pide. Si no, estamos siempre el VAR tiene una virtud absoluta, que es el offside, siempre y cuando las cámaras estén bien ubicadas, siempre y cuando haya super slow motion y siempre y cuando hagan cuadro a cuadro. Es muy importante cuando la pelota se desprende, ahí está la verdad absoluta, y eso nos va a obligar a que lo que antes no existía hoy exista, que es lo que para nosotros era misma línea, hoy aparece que estaba 4 centímetros adelantado, medio pie, un cuarto de cabeza, un hombro, etcétera, etcétera. Para eso puede tener precisión. En el penal, por ejemplo, es absolutamente subjetivo, porque es lo que interprete el árbitro que es penal. Pasado mañana se reúne de vuelta la International Board y va a empezar a hablar nuevamente sobre, y va a recomendar que no todas las manos en el área son penal. Sin duda todas las manos en el área no son penal, pero si ocupa mayor volumen, si pegó en el cuerpo y entonces no pudo sacar la mano, pero si picó y tampoco pudo sacar la mano por la violencia del remate, por la distancia, muchachos, eso acá en arameo y en Indonesia del Oeste se llama subjetividad del árbitro o del VAR. No hay objetividad posible cuando vos tenés 7, 8 circunstancias de mano para interpretar. Cuando vos interpretás, es subjetivo. No, el VAR no me va a solucionar eso. Me lo puede agravar. No, por eso digo que ahora quiero preguntar a Manuel qué opina, pero me parece que es inevitable. Por eso decía yo, me parece importante que el referí vaya al VAR cuando él tiene una duda, pero no que del VAR le indique al referí. ¿Me explico lo que digo, Emanuel? Sí, sí, claramente. Igual vale remarcar que bueno, a los innombrables, como dice el amigo, se le viene realmente. Nosotros justamente en el consulado esta semana veníamos hablando sobre ese tema y un par de muchachos quieren tener la iniciativa de ver si pueden hacer llegar una carta al club, a Boca, para tratar de que hagan un reclamo más fuerte y un poquito más de ruido por el tema de las ayudas a esta gente, ¿no? Porque realmente ya es un escándalo grande, con mayúsculas, las ayudas que vienen teniendo. Bueno, y últimamente esto está pasando. Nacional protestó, ahí está todo. Ahora, hoy escuchaba el VAR del último partido. Sí, y el VAR dice lo que dice. Por ejemplo, el primer penal es un invento de alguien que no jugó nunca al fútbol, ni siquiera en el patio de la casa, ya no hablemos profesionalmente, ni siquiera como amateur. Pero ¿qué grita el del VAR? Y hoy lo escuchaba a la tarde. ¡Lo empuja, lo empuja, lo empuja, lo empuja! Bueno, lo empuja. Si el tipo cree que apoyarle el brazo hace que se caiga de esa manera y que eso es penal, en realidad lo que pasa es el concepto del tipo sobre la importancia de que la violencia generada sobre el adversario lo haga realmente caer. Él cree que lo hace caer. ¿Y usted tiene algo más objetivo que creer que ese roce lo hace caer? Digo, la subjetividad es absoluta. El tipo busca las cámaras, está todo grabado. Hoy la Conmebol lo hizo público. Pone una cámara, pone otra, fíjate, esa no me sirve, esa me sirve. Una discusión larguísima. Cuando el tipo ve que hay un brazo que podría estar sobre la cintura del jugador de River y empieza a gritar, el brazo, empuja, 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 penal, 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 enloquecidamente, para que el referido lo escuche. ¿Y ustedes quieren algo más subjetivo que eso? Es imposible. Por eso insisto, para mí está mal planteado. No sé qué decís, Emanuel, de lo que estábamos planteando. Sí, igual de ayuda para arriba. Sí, es que igualmente después, la misma jugada calcada,
defendiendo River y atacando otro equipo, no se cobra de la misma manera y no está la insistencia del VAR para volver a revisar una jugada. Yo pienso, no sé qué dicen ustedes, pero en el rugby el VAR existe hace muchísimo tiempo y se maneja totalmente de otra manera. Y tal vez las conversaciones podrían ser así abiertas y a ver qué es lo que sucede. Lo que pasa es que creo que la mano negra existe y también la educación de los jugadores y de los clubes tampoco está como para llevarlo a cabo como se va en el rugby. Yo te digo, en el rugby... Me imagino una cancha llena de Boca con silencio absoluto para escuchar lo que el VAR dice en relación sí, también, y el árbitro responde. Me parece imposible. Creo que lo más importante es lo que señalabas antes vos. No cobrar dos jugadas similares con el mismo criterio. Ese es un problema ni del VAR ni de los árbitros, es común. Ceneme, el brasileño que maneja los árbitros en la Conmebol, lo debería llamar y decir, muchachos, yo no le pido nada, lo que quiera. Pero dos jugadas iguales, cobre lo mismo. Si es amarilla, es amarilla. Si es penal, es penal. Si es full, es full. Si es offside, es offside. No se puede cobrar una de una manera y otra de otra en un mismo partido. Además, el responsable, perdóname, el responsable del VAR en el último partido de los innombrables, que dio el segundo penal que le pegó en el muslo y en la mano, en un partido anterior había explicado que no era penal porque había pegado primero en una parte del cuerpo y después en la mano. Cambió de opinión. El colombiano. Y en el partido de River, el otro día, ocurrió que pegó en el muslo, en la mano, y él fue el que insistió para que se cobre el penal. Entonces hay una disparidad de criterio que uno ya roza la subjetividad, ya no casual y la subjetividad que es inevitable, sino, como dice acá Emanuel, ya hay una cosa tendenciosa. Recordemos que nuestro problema con la Conmebol comienza cuando nos dieron por perdido el partido en Boca, que en cualquier caso, habiendo suspendido la cancha, lo que se les hubiera ocurrido, ese partido debería haberse jugado por lo menos el segundo tiempo de nuevo. Eso, acá se dio un caso en la final de la primera B, donde se jugaron 5 minutos porque se suspendió la cancha, se suspendió el partido. No sé si recordás, sí. Héctor, en la misma época. O sea, ya arrancamos cuando Donofrio saltó a la cancha y fue el primero en ir rápidamente hacia Paraguay y nos dieron por perdido el partido y dicen, Boca abandonó. ¿Qué abandonó? Nadie abandona algo al cual no le permite jugarlo. Es un absurdo eso. Sí, igual Donofrio, yo vuelvo el tiempo atrás y no me explico cómo puede haber entrado a la cancha de Boca tan libremente, manejar las cosas como las manejó. Y bueno, aceptando de que el partido se lo dan por perdido a Boca, pero yendo un poquito más allá, cuando Boca tiene que ir a jugar al Monumental la Libertadores y pasa lo que pasa con los jugadores nuestros, entonces ese partido tampoco se tendría que haber jugado. Volvemos a lo mismo. Con esa criterio, lógica no se tenía que haber jugado. Exactamente, entonces las cosas, volvemos a lo mismo, en la cancha no se mide de la misma forma y cuando uno comete un acto como estos, tampoco se mide de la misma forma. Así que bueno, la tendencia está clara y sabemos de que hay algo, eso es claro. Clarísimo. Conmebol está estudiando una cosa que a mí me parece sorprendente como solución, que es que llevar el VAR de todos los partidos que se juegan en la Copa Libertadores y Sudamericana, los árbitros del VAR estén ubicados en Asunción del Paraguay o en Luque, donde está ahí en las afueras de Asunción la sede de la Conmebol. A mí me parece que es ridículo llevarlo a Luque, porque quiere decir que el criterio se unifica si estoy en Luque, cobro bien si estoy en Luque, o sea, si estoy en Paraguay, no sé, mi mente se aclara, mis criterios se aclaran y entonces habrá un VAR que será casi perfecto. El VAR tiene que estar donde está el partido, no en Luque. Yo creo que la idea de llevarlo a Paraguay y que eso unificaría, me parece peor el remedio que la enfermedad. Claro. Yo creo que, sí, no sé qué decías, Emanuel. No, que estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, lógicamente. Aparte no podemos modificar, en Europa se maneja de una forma, en Sudamérica se maneja de otra. Yo creo que también tendría que intervenir la FIFA y marcar una idea y bajar unas líneas y las directrices que marque, que sean todas iguales en todos lados. No se puede manejar de una forma en un sitio y de otra en otro. Me parece totalmente
que no debe ser así realmente. Nosotros sí, ahora vamos a ir a la pausa, ¿no? Pero después de la pausa, más allá del VAR, y teniendo en cuenta esto que decía Héctor, que no trastornen a los jugadores de Boca con el tema del VAR, que sigamos jugando al fútbol, que tratemos de olvidarnos del VAR y que no estemos condicionados por eso, tratemos de analizar ahora, después de la tanda, qué pasa con Boca, con el funcionamiento de Boca de los últimos partidos, ¿no? Así que nos vamos a una tanda ahora y cuando volvemos seguimos con Emanuel del Consulado de Málaga, analizando ahora sí de lleno a la actualidad de Boca. Estamos en el aire, entonces vamos a seguir ahora con Emanuel, que es del Consulado de Málaga, de España. Y ahora sí, dijimos que ahora nos vamos a meter de lleno en este presente de Boca, que no parecería ser el mejor presente. Yo desde ya les aviso que voy a dar opinión absolutamente arbitraria, y porque sí, Boca esta etapa de Racing la va a pasar con tranquilidad. Acuérdense lo que les digo. Emanuel, ¡sos mago! Sí, soy mago. ¡Sos vidente! No, me parece que Racing tiene un equipo muy flojo, que Boca ya tocó su punto más bajo, me parece que Boca, levantando un poco nomás, a este Racing le gana sin dificultades. No sé qué dice Manuel. No, yo pienso que sí, si nos ponemos a ver jugador por jugador y por lo que venían haciendo cada uno de los dos equipos, Boca es superior que Racing. Pero bueno, lógicamente no hay que subestimar a nadie, los partidos siempre hay que jugarlos, y por ahí cuando uno va con una confianza extra es cuando se pega realmente el golpe, ¿no? Pero bueno, es como dijo usted, Boca ya tocó el nivel más bajo, pienso yo, y ahora, lógicamente lo que pasó el otro día contra Inter en la Bombonera, creo que es un toque de atención para el equipo y para que, bueno, eso no vuelva a suceder. Así que esperemos de que esta fase realmente levanten y de ahí tomemos un poquito más de vuelo, ¿no? Héctor no está conforme como está jugando Boca, ¿no, Héctor? No, pero creo que nos ha pasado una cosa que suele pasarle a los equipos, que es que baje el nivel de unos cuantos jugadores en simultánea. Algunos jugadores que yo creo que son jugadores del montón para Boca, como el caso de Julio Buffarini, creo que tiene una voluntad enorme y tiene menos técnica que un elefante. Creo que además el tema de que siga sin firmar contrato juega en contra. A mí esas cosas no me las saca nadie de la cabeza. Jugador sin contrato conmigo no juega, digo siempre eso. Tiene contrato sí hasta junio del 21, pero si él quiere, desde enero puede empezar a buscar su club. Pidió que le mejoraran el dólar, pidió 3 años de contrato, lo cual es un delirio pocas veces visto. Le habían ofrecido 1 año, luego le ofrecieron 1 año y medio. Ahora tiene en su poder desde hace más de 20 días un contrato por 2 años. Evidentemente no volvió para firmar, no decidió firmar. Esas cosas para mí pesan. Digan lo que digan, dicen, no, el jugador se olvida cuando entra en la cancha, o decirle a los olvidados que yo me acuerdo. El otro tema que creo es que Boca ha perdido en el mediocampo fútbol con la decisión de Paul Fernández de irse de Boca. Estoy totalmente de acuerdo con no ponerlo más, obviamente. No hay jugador para 3 partidos que se está yendo ahora en unos días, que se entrene, que le vuelta alrededor de la cancha y si no se aburre y se vaya, decidió ir. Boca no es Vidriera, Boca no es Vidriera. Además, fue Vidriera y nos costó que armamos una ingeniería con Marconi España, con comprarlo a fin del año que viene, con poner los 5 o 6 millones de dólares que cuesta su pase. Mientras tanto, hizo una barrabasada con su padre, que es su representante, cuando tenía el contrato en la mano y todo decidido, fue a Boca y le pidió el 20% de comisión, una cosa absurda. Pero tan era falso hasta el 20% de comisión que el otro día dio un reportaje a México diciendo que se iba de Boca y facilitándole a los mexicanos venderlo a España, como finalmente va a pasar, para jugar por el descenso con Codet y el Elche. El Celta. Creo además que desde que volvió está muy bajo Villa. Solo le ha quedado como característica en contragolpe correr a altísima velocidad.
En un partido. En un partido solo hizo eso. Bueno, lo demás si lo dejan quiere. Correr, porque el problema que tiene Boca es que ya no lo dejan correr porque los otros se retrasan, por lo cual no hay espacio para correr. Y el otro que desde la lesión para mí ha vuelto bajo y es el goleador de Boca y uno de los jugadores más importantes de la última etapa, que es el Toto Salvio. Así que se han juntado varias cosas, creo, como para que el equipo baje su nivel de rendimiento. Me parece, de todas maneras, que en los partidos de la Copa, jugar 4-2-3-1 me asusta. ¿Por qué me asusta? Porque los demás están poniendo mucha gente en el medio, están disputando en el medio de la pelota, y Boca le está costando mucho recuperar la pelota. Además, con jugadores como Capaldo y el colombiano, que pase de más de 10 metros no dan. Por lo cual, Boca depende absolutamente para sostener la pelota de Tevez y de Cardona. Y si se sumará el Toto Salvio, el resto no puede sostener la pelota. O da el pase mal o tira pelotazo. Le desespera la pelota. Y creo que se le está notando mucho. Aún con suplente, el otro día con Arsenal, Russo gritaba, recuperen la pelota. El problema es que cuando la recuperaban no le duraba más de 20 segundos, 15 segundos. Creo que hay cosas que jugadores en baja, y creo que la Copa es otra cosa, este campeonato absurdo, es una Copa de leche en un campeonato sin descenso, jugando cualquiera, absolutamente cualquiera, con cinco cambios. Las cosas que he visto, tanto en la etapa clasificatoria como este fin de semana, es de la primera Z, realmente más bajo no se puede llegar. Y para colmo vamos a tener el año que viene un campeonato, en vez de 24 equipos, que es una exageración para la Argentina, absoluta, de 26 y sin descenso, por lo cual vamos a tener un año más de Copa de Leche, Berreta, cualquier cosa vale, no te hagas problema. Emmanuel, pero tengo confianza en la Copa igual, ¿eh? Tengo confianza en que recuperemos para la Copa, porque Boca tiene un espíritu muy copero, le está faltando el delirio de que nosotros los hinchas cuando juega de local. Más delirio, un hincha de Boca jugando la Copa de local no he visto en mi vida. No es que grita 90 minutos, parece que grita 90 días. Sí, sí. Eso se está notando como falta, para mi gusto. Emmanuel, todo tuyo. No, estoy totalmente de acuerdo, pero pienso que aparte del bajo nivel de los jugadores, falta un poquito más de intensidad y de hambre, ¿no? Porque a la hora de que Boca no tiene la pelota, veo que hay una tranquilidad y una parsimonia en Boca, como que dejamos jugar demasiado. Lógicamente damos ventaja jugando con dos jugadores en el medio campo y después prácticamente todos al ataque, eso está clarísimo, pero bueno, tampoco veo ese sacrificio, ese hambre, esa presión, esa gana de volver a recuperar. Lo veo un Boca en muchas ocasiones quebrado, muy largo, y, claro. Y eso sí da miedo. El otro día nos llegaban el primer tiempo con una facilidad tremenda. Tenemos que agradecer que tenemos un gran arquero, un arquero de primer nivel, porque realmente tenemos el mejor arquero de Argentina, no sé si no de Sudamérica, y un arquero de selección, que lo tenemos que cuidar mucho, porque yo tengo un amigo acá en el consulado que dice, no lo pongamos todos los partidos a Andrada porque nos lo van a ver y nos lo van a quitar, lo van a ir a buscar. Y tiene razón, realmente tenemos un arquero de primer nivel. Después no entiendo mucho, por ejemplo, que Guanchope, pesando 90 kilos, esté jugando en Boca. Ha bajado de peso, ¿eh? Ha seguido los consejos de la dietista, está en uno de los pesos más bajos. El problema de Guanchope, además, ahí tenés otro problema personal. Hace unos meses se le ha suicidado el hermano. También, una sí. Una adicción muy grave. Digo, eso funciona. Guanchope, para mí el problema no es de los 9 que a mí me gusta. Grandote torpe, para mí, afuera. Pero de 9, pero me gusta o que haga muchos goles como Palermo o la sutileza de Pipa Benedetto. Pero aparte de eso, tiene un problema de lesiones a repetición, 10 lesiones. Sí, no, sí. Pero espera, pero ahí también, ahí quiero decir algo. Es raro el caso de Guanchope, porque Guanchope en su carrera no se había lesionado, ¿eh? Comenzó no sé. Su serie de. No tenía lesiones, Guanchope. Las lesiones, como dice un jugador que siempre se lesionó. No. Se lesionó cuando empezó a jugar en Boca. O sea, indudablemente hay algunos jugadores
y lo tenemos que decir, no lo digo por Guachope, pobre, que a mí me parece que hace un esfuerzo enorme, que ahora se puso en línea y demás, pero hay jugadores que la camiseta de Boca les opera mentalmente. Sabemos que el tema de los desgarros y demás tiene una fuerte influencia la cabeza, ¿no? Lo vivimos claro. con el mellizo y demás. Anteriormente a Boca, Guachope era un jugador que no tenía lesiones. ¿Qué decías, Emanuel? No, sí, que totalmente, que la presión, que el mundo Boca no es fácil y no es para todos los jugadores, eso está más que claro. Seguramente si a Villa lo ponemos en Racing o en algún otro equipo chico, San Lorenzo, termina siendo un crack, pero en Boca realmente no termina de explotar. Yo sinceramente ya es como que Villa lo descarto, no lo quiero más en Boca, sinceramente. No me parece que tampoco nunca tuvo un nivel muy alto, ¿eh? Sí fue mejor de lo que está haciendo ahora, pero bueno, creo que Boca... El año pasado anduvo bien, Emanuel. Pero tampoco, no sé, no lo termino de ver a Villa. La verdad que no lo termino de ver. No termina de explotar, igual que el chico que vino de Vélez. No terminan de explotar, no sé. Lo mismo pasó con su momento con Reynoso. Jugadores que uno decía, tiene calidad, tiene habilidad, es un jugador importante, pero en Boca es otra cosa, es un mundo aparte para poder jugar, ¿no? Bueno, Reynoso era el rey del entrenamiento, ¿no? En los entrenamientos se paraban para ver a Reynoso hasta los compañeros. Cuando jugaba en primera, tomaba sus 15, 20 minutos de meditación en medio del partido, ¿no? Una cosa muy lagunera tenía. Sí. Pero además, una cosa importante, fíjense, jugó el domingo Ávila, Gastón Ávila. Recuerden, Gastón Ávila. Si bien nosotros tenemos un central izquierdo que es derecho, ustedes saben que yo digo que el central izquierdo tiene que ser izquierdo, zurdos, como dicen acá, que es izquierdo y que puede manejar bien el perfil. No le pasa a todos los derechos eso. El otro día cuando Zambrano jugó de 6, habrán visto que dio vuelta como una calecita en el gol. ¿Por qué? Porque estaba buscando si se podía perfilar. Estaba al revés. Ávila es joven. Se recuperó de una lesión grave porque tuvo una rotura de ligamento y estuvo parado 8 meses. Jugó, a mí me parece que es un jugador de una calidad excepcional. Lo mismo que para mí tenía Valerdi. Exacto. No lo pudimos gozar en Boca y se fue. Me parece que ese sí que es un diamante, y no tan en bruto, ¿eh? Un diamante bastante talladito. Recuerden a Ávila, para mí es el próximo 6 de Boca cuando el Cali no juegue o cuando el Cali tenga que pasar a la derecha en caso de que no esté Licha, pero acuérdense de Ávila. Otro jugador que yo tampoco entiendo es Obando. Un jugador que no le encuentro sentido que esté jugando en la primera de Boca. Jugador que no me parece meritorio que esté jugando en la primera de Boca. No sé qué opinas vos, Emanuel. No, yo creo que antes de él habría que darle la chance a otros jugadores, que a lo mejor, como dijimos bien, Zárate. Pero bueno, después por ahí empezamos a reclamar de que no le damos la posibilidad a los juveniles. No es fácil asentarse en un Boca como el Boca de hoy, con el peso que trae, de tener que ganar una Libertadores y demás. Sí, yo creo que es bastante complicado. Yo de lo de Obando, cuando lo ponen en lugar de Villa, por lo menos le veo un poquito más de actitud, un poquito más de uno contra uno. Fíjate que tuvieron dos partidos, como ninguno de esos chicos veloces sabe marcar por razones obvias, terminó en dos partidos pulsados metiendo flanchazo. Sí, eso sí. Bueno, pero yo los voy a bancar a los pibes. Y con el caso Valerdi, por ejemplo, yo tengo familia que vive en Villa Mercedes, en San Luis, y lo conocen a él, y de hecho él nos hizo un video para el consulado y hay un tipo de relación. La verdad que fue una pena haber perdido un jugador de la categoría de Valerdi. Es un jugador excepcional, ¿no? Por eso mismo el Borussia puso los ojos en él, ahora lo dio préstamo a Francia, al Olympique, pero bueno, la verdad que nos perdimos un gran central de muchos años, ¿no? Además, no le podemos pedir a los que corran, por ejemplo, a Cardona, ¿no? Que es lo que decías vos con respecto a... Quiero volver a lo de Valerdi y lo de Ávila.
jugar de central en Boca es más difícil que no sé qué. Sí, sí, sí. No, no es un puesto fácil central, pues delantero y no hice goles, no sé qué. De central, cada error puede ser un cuarto, medio, tres cuartos o un gol. Yo creo que tanto Valerdi como Ávila, lo que tienen distintivísimo de la mayoría de los jugadores, es que juegan como si jugaran siempre en la primera. Valerdi entró un par de partidos y jugaba como si jugara desde siempre en la primera de Boca, aunque tuviera 20 años. Y Ávila, la otra vez que entró, y ayer, el domingo, juega como si jugara siempre en la primera de Boca. Eso hace la diferencia, que no solo es de calidad, sino es de coco. Es el tipo que juega seguro de sí mismo, no que está aterrado. Asustado, el que pateó el último penal del Inter. Yo estaba acá en mi casa mirándolo, y cuando le vi la cara al pibe, dije, la cara. No puede ayudar, este no puede ayudar. Con el miedo que tenía no podía hablar de penales. Y hablando de penales, hoy, 14 de octubre, se cumplen 17 años de nuestro campeonato contra el Copa Mila. Mundial de Clubes, que antes se llamaba Copa Intercontinental. Empatamos 1-1 con el Inter, el gol de Pucherito Donet, que nadie pensaba que Pucherito Donet jugara una final del mundo y hiciera un gol. No me digan, hasta se llevó el auto ese que regalaba, que no me acuerdo de qué marca era, si no la decía. Y con los penales, el último lo tiró el Mosquito Cassini, hoy miembro del Consejo de Fútbol de Boca, dirigido por él. No tengo palabras y no quiero usar ninguna porque ninguna me va a alcanzar para nombrar a Carlitos Bianchi. Sí. Que hoy fiesta. Y otra fiesta más. En el 69 también salimos campeones, que ante un mudo mental, más mudo que nunca, empatamos a River 2-2 con dos goles del Muñeco Madurga, a quien tuve oportunidad de conocer solo hace unos meses en el club. Vivimos la vuelta olímpica en el 69, el mudo mental, lugar donde estaba presente con mi padre. El placer de los dos goles del Muñeco Madurga, que además, ahora que dicen el mediocampo es una zona de tránsito, la velocidad es fundamental, el Muñeco lo inventó. Hace, yo no sé, 69, han pasado 20 más 40 años. Bueno, la velocidad del Muñeco en la zona de tránsito de medio campo era maravillosa. Así que dos cosas buenas: 69 campeones en el mudo mental y 17 años justo de la Copa Intercontinental versus el Milan. Quiero aclarar por algunos que, para que no digan que Gallardo la ganó, viste, porque se confunden las cosas, una Copa de Leche con una Copa Mundial. Hace 17 años que un equipo argentino no gana la Copa Intercontinental. El último, y ganando su tercera Copa, fue el Boca de Carlitos Bianchi. Ya pasé los avisos que quería pasar, es así. De la alegría boquense. Es así. Nosotros acá, sabes que en el programa siempre, Manuel, le preguntamos al que viene de dos o tres cosas que son fundamentales. Primero, tenés que contar una anécdota con Boquita, con Boca de tu corazón, esa anécdota que vos te acordás, que te pasó, que vale la pena recordarla. Y la verdad que fueron, tengo varias, ¿no? Pero bueno, las últimas, que son las que más recuerdo, era que cuando me volví de España a Argentina, se hacía lo imposible para poder ir todos los partidos de local, y viajábamos con las filiales de ahí de Córdoba, y era prácticamente 3 días sin dormir, porque salíamos de trabajar, viaje a Buenos Aires, toda la noche viajando, llegábamos a Buenos Aires, veíamos el partido, de vuelta, volver sobre el mismo día, vaya, prácticamente el otro día, y al otro día empalmar para trabajar. Son historias que uno, cuando las cuenta, dice, no, no puede ser, pero es real, prácticamente. Y después, bueno, ni hablar vivencias dentro de la cancha, y yendo con mis hijos arriba de la bandeja de la 12, y ellos mirándome cuando la bombonera temblaba, papi, esto se cae, no se cae, pero está temblando. Y ellos que no querían ni saltar porque... No, pero no le digas que tiembla, la bombonera no tiembla, late, Manuel. Late, sí.
pero... Sí. Pero arriba de esa tribuna yo te digo que es bastante complicado, ¿eh? Bastante complicado. Sí. Y bueno, ustedes saben, un día de eso voy a hacer un bloquecito sobre la Bombonera, que estuve juntando datos durante un tiempo. ¿Ustedes saben cuánto se mueve la Bombonera cuando late? La verdad es que no. 6 centímetros. O sea que ese ida y vuelta, busque una reglita, 6 centímetros. Arriba, 6 abajo. 6 arriba, 6 abajo. Es mucho, ¿eh? Tranquilo, que tiene el doble de coeficiente de seguridad que los estadios actuales. Un día cuento todo eso. Perfecto. Pero, bueno, eso es la Bombonera. Otra de las preguntas que nosotros hacemos siempre es... ¿Cuál es el podio? Porque cada día estamos más generosos, ahora somos 3. Antes decíamos uno solo, pero no daba. El podio de los 3 jugadores, tus 3 ídolos de Boca de cualquier tiempo, obviamente. Mirá, hay una... Bueno, hace muy poquito nosotros hicimos un trapo, lo mandamos a hacer a Argentina, y decidimos poner 8 ídolos de Boca. Realmente, imagínate lo que fue en un grupo de 200 y pico de personas... ponernos de acuerdo en qué ídolos poner, ¿no? ¿Pero qué ídolos votaron? ¿Cómo lo resolvieron, Emanuel? Sí, hicimos todo un formulario y lo mandamos al grupo y cada uno ya tenía que poner su votación, que nosotros sabíamos quiénes eran, pero dentro del grupo no se veía, era como anónima. Y, bueno, salió tanto la frase que queríamos poner en el trampo, más los ídolos. Frase también, cada uno ponía su frase... Fuimos haciéndolo como por zonas y fueron quedando. Hasta que quedó... Yo sabía más o menos cuál iba a ganar. La más representativa, que Málaga es de Boca, que prácticamente cada ciudad tiene la suya. Pero bueno, claro, había frases muy bonitas. Los ídolos que tiene la bandera, lógicamente, está el gran Diego Armando, en el centro de la bandera. Les voy a pasar fotos después, así si tienen las redes sociales, las pueden subir y demás. Maradona, está Riquelme, está Palermo, está el Pato Abbondanzieri, porque el Pato Abbondanzieri es el arquero que más títulos tiene en Boca, mucha gente no lo sabe, mucha gente lo tiene a Gatti. Es el que atajó los 2 penales en esa final contra el Milan de Italia, ¿eh? Claro, no, el Pato lo que ha hecho en Boca realmente a nivel títulos y eso es, para mí es el mejor arquero que ha tenido Boca lejos. Después está Carlitos Bianchi, lo tenemos a Rojitas, que nos parece... Está muy bien. Sí, a Rojitas, al Toto Lorenzo, bueno, hemos más o menos, porque como tenemos gente de todas las edades en el grupo, dimos la posibilidad que no claro. solamente se elijan los actuales, ¿no? Claro. Los últimos títulos. Y Silvio Marzolini también. Qué bueno. Vos sabés que tuvimos el gusto de, en uno de los consulados, hablar con Meléndez, sí. en Perú, que está muy bien, por otro lado, está grande, pero muy lúcido, y nos mandó un saludo para Silvio Marzolini, que hacía rato que no hablaba con él, porque estaba Silvio ya casi no hablaba. Y nos pudimos comunicar con la mujer de Silvio, sí. le mandamos los saludos de Meléndez, y después hablé con Malena, la mujer de Silvio, y nos dijo que ya ni hablaba Silvio, pero sí entendía perfectamente lo que le decían, y cuando le dijo que le mandaba un gran saludo Meléndez, tuvo una sonrisa enorme, fue justo un tiempo antes de que muriera, ¿no? Así que nos dimos el gusto de la radio de poder comunicarlo a Silvio con ese extraordinario jugador que fue Meléndez, que fue una entrevista preciosa, que fue uno de los grandes ídolos de Boca, ¿no? Sí, ahora, bueno, Emanuel, no zafaste, tenés que decir los 3 tuyos. Tuviste bien con los consulados, me alegra los consulados. Yo a todos los que dijeron le agregaría Batalla, que es el tipo con más títulos en Boca. Pero ahora vos decime los Maradona 3. Está fuera, perdón, decime, Maradona está no, fuera. Todo. No, Maradona está fuera de competencia. ¿Por qué está fuera de competencia? ¿Por qué Dios? Dios está fuera, no se puede elegir. Bueno, ahora estamos diseñando la bandera para el Diego. Realmente queremos hacer un trapo lindo. Muy bien. Bueno, decí los 3 tuyos ahora. Los míos por... ¿Tres? Sí. Los míos, para mí Riquelme está en el podio, lógicamente. Claro.
El Diego, como dijo usted, está afuera porque el Diego es mucho más allá que un ídolo, que... Ya está. Sí, el Diego, de hecho, yo lo tengo tatuado en una pierna, el Diego para mí es Dios. Y lo tengo a Martín Palermo, lógicamente, máximo goleador, todo lo que nos dio Martín. Y a mí personalmente también por juego, que bueno, no muchos están de acuerdo, y por su calidad, no por títulos ni nada, pero por una similitud a lo mejor en el juego que tenemos uno y otro, es Fernando Gago. Bueno, gran jugador. Te voy a decir algo, Manuel. Gran jugador, Fernando. Ojalá algún día te haga posibilidad de conocerlo. En toda esta encuesta que hacemos nosotros, siempre figura Román y Palermo. Sobre el tercero siempre hay disímiles opiniones. Están los que abogan Sieri, ahora vos apareciste con Gago, que no había estado. En ninguna de estas encuestas que hicimos había aparecido Gago, gran jugador de fútbol. Pero siempre el tercero está en disputa. Pero los dos que entran en el podio sin mayores comentarios son Juan Román y Martín Palermo, ¿no? Está garantizado eso. Yo de Román tuve la suerte de vivir la mejor época que él tuvo acá en España, cuando jugaba en el Villarreal. En el Villarreal. Y nosotros todo lo que es la previa de Champions y la Champions la íbamos a ver con dos amigos, y realmente el nivel de ese muchacho fue algo galáctico, fue una cosa extraordinaria. En mi vida vi un muchacho dentro de una cancha hacer lo que él hizo, solo, con un equipo, lógicamente, convengamos que era de bajo nivel, ¿no? Después sí se fue reforzando el Villarreal, pero lo que vi hacer de Riquelme realmente claro. No lo vi. Es como Diego al Napoli, cuando llegó Diego al Napoli, menos mal, después tenía dos jugadores más, él y dos más. Los otros eran compañía y para adelante, ¿no? Sí, esa es la diferencia. Esa es la diferencia que yo siempre digo, para que se enojen todos, con Messi. Messi es un gran jugador, excepcional jugador, acompañado de excepcionales jugadores. Y si no, cuéntenme cuál fue el mejor Messi. El mejor Messi fue con el mejor Barcelona, con dos monstruos gigantescos como eran Xavi y Iniesta. Un poquito menos con Iniesta, un poquito menos sin Iniesta. Digo, levantamos de vuelta con Neymar. Digo, Messi necesita de un conjunto. Diego, además por personalidad, por experiencia de vida, por múltiples razones, se ponía a poder él solo el equipo al hombro, y frafrenchi, y contra viento y marea, y con las patadas que pegaban en la época de Diego, que uno cuando ve ahora todos los videos de vuelta, volaba por los aires, se paraba y seguía, pero una violencia pocas veces viste, especialmente en España, en primer tiempo de Italia, ¿no? Emanuel, te queremos agradecer muchísimo este tiempo que estuviste con nosotros. Siempre nos encanta poder disfrutar de los que están afuera de la Argentina y siguen teniendo esta pasión por Boca y que la hacen internacional. Y bueno, esperamos verte en el templo la próxima vez. Ojalá. Así que cuando vengas, comunicate y nos vamos a encontrar. Vamos a poder encontrarnos, si Dios quiere, en el templo cuando pase todo esto. Y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Nada, yo agradecerles a ustedes por este tiempo. La verdad que siempre es un placer hablar con gente hincha de Boca como uno. Y bueno, agradecerle también a Carlos Colombo, a Martín Montero, a Chelo. Y bueno, contarles también que lo hago breve, el tema de los beneficios que está trabajando el consulado de acá de Málaga para el tema de la cuota de socio internacional, de todos los comercios adheridos que tenemos arriba de 60 comercios, tanto para el socio de aquí de Málaga como para el socio del mundo. Seguimos ahí trabajando para que Boca quede en lo más alto, y como Boca es mundial y Boca tiene que ser grande en todos lados, así lo queremos dejar acá en Málaga. Muchísimas gracias. Mañana la entrevista, después de mediodía seguramente, en Spotify, Agrupación Azul y Oro. Además, este miércoles, o sea, pasado mañana, tenemos un Zoom con nada más y nada menos que quien hizo el gol de Boca en esa final intercontinental, con Pucherito Donet. Y solo mandás mensaje directo y podés participar. Totalmente abierto a cualquier hincha de Boca, sea socio o no socio. Con ser de Boca no se alcanza. Un abrazo grande
y nos vemos. Nos vemos el lunes. Un abrazo para todos y muchas gracias, Emanuel. El lunes nos estamos viendo. Chau, chau. Muchísimas gracias para ustedes. Chau, chau.